Buenas tardes, vamos con la píldora informativa. Son las 3 de la tarde. Tenemos 15 grados, ya veis que el aspecto del cielo parece que es apacible, que apenas tenemos nubosidad, salvo por el norte que ya empieza a aparecer. Es por eso que hago ahora mismo la píldora informativa. Mirad, si yo enfoco hacia el norte, hacia la Sierra del Codés, Sierra de Cantabria, etcétera, ya empiezan a aparecer las primeras bandas de nubes, con lo cual esperamos el cambio en las próximas horas, a partir de este mismo momento. De aquí a 3 horas, cambio de las condiciones, sin lugar a dudas. Y luego, por el sistema ibérico, de momento, no tenemos nubosidad de evolución en la cara norte, pero sí la tenemos hacia la cara sur. En los sistemas montañosos de la península empieza a aparecer nubosidad de evolución. Ya dije que tenía que ser un factor a tener en cuenta. Así que las próximas horas, cambio de condiciones brusco. Diecinueve horas, 10 minutos, ya veis que tenemos viento que se ha marcado de componente norte-noroeste. El aspecto del cielo nada que ver con el de esta mañana. Cielos cubiertos, nubosidad baja, de retención, nubes medias y altas también. Y sobre todo el bajonazo de las temperaturas. ¿Qué esperamos de cara a las próximas horas? Sobre todo que las temperaturas vayan en descenso, tal como están haciendo ahora. Y precipitaciones, que serán débiles. Pero, cuidado, insisto, creo que tendremos tormentas y serán más probables de cara a mañana. Ese embolsamiento pequeño que tenemos de menos 30 a 500 hectopascales, creo que dará bastante juego por esta zona. Así que mañana probabilidad de tormentas, no las descarto absolutamente para nada, y precipitaciones de nieve. Muy buenas noches, pues vamos con el último corte del vídeo resumen para hacer el pronóstico. Lo primero, os pongo los datos como siempre aquí abajo. Y ya habéis visto que a través de la webcam hemos podido, o se ha podido observar, un posible rayo hacia el nordeste. Esto correspondería hacia la parte de Navarra y, como tiene mucha sensibilidad, de hecho, en verano, a través de la webcam, con la visión nocturna, hemos detectado incluso rayos que venían desde la parte de Zaragoza, de entre Tudela y Zaragoza. No me extrañaría para nada que sería algún rayo que se estuviera produciendo con nubosidad de evolución vertical, ya que tenemos el embolsamiento de aire frío que propicia que pueda estar ocurriendo esto. No me lo pueden confirmar, no me lo han podido confirmar a las personas que preguntan en Twitter. De momento no tienen registro de ninguna tormenta, pero me tiene bastante mosca lo que hemos visto a través de la cámara. Ya veis que está soplando el viento, y cada vez con más fuerza, que lo hace el noroeste, y que las temperaturas están cayendo en picado. Cielo cubierto
Y bueno, vamos al pronóstico de para mañana. ¿Qué es lo que esperamos para mañana? Pues desde primeras horas ya tendremos precipitaciones. Creo que estas van a ir en aumento con el paso de las horas. Si sale incluso el sol, podremos tener posibilidad de tormentas por el contraste que tengamos entre la temperatura de superficie y la temperatura en altura. Habrá más posibilidad de ellas, pero yo no las descarto para nada. De hecho, creo que las tendremos. Yo me voy a mojar y creo que tendremos incluso algunos focos tormentosos. Y la nieve hará acto de presencia y creo que junto con el granizo o la nieve granulada. Si va a cuajar la nieve, la veo mucho más factible de cara del lunes al martes. Pero para nada es descartable que mañana tengamos nieve sobre esta zona. Y como digo, repito, el embolsamiento que tenemos, el pequeño embolsamiento que tenemos en aire frío, de aire frío a 500 hectopascales, creo que nos va a deparar más de una sorpresa. Así que yo creo que sí que podemos ver nieve cuajada en algún momento sobre Alberite, que sí que la vamos a ver caer, y creo que tendremos, y no lo dan los mapas, fenómenos tormentosos. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Como no, las temperaturas en claro descenso.